Hoje sou o passado, não posso me conformar. Que importa que eu te ame, se você não me quer mais? Se o amor que já é passado não se pode recordar. Fui ilusão em sua vida, dia distante já. Hoje sou o passado, não posso me conformar. Se as coisas que a gente quer se pudesse não cansar, você me desejaria o mesmo que 20 anos atrás. Com que tristeza olhamos que o amor que ontem foi paixão, hoje pedaço da alma que arrancou a solidão. Hoje pedaço da alma que arrancou a solidão. Bienvenidos a otro Entre Manos. Para quienes no lo conocen, nuestro invitado de hoy puede ser un músico brasileño, no es un músico brasileño que llega a Entre Manos. Se trata de un trovador habanero que tiene una forma de decir y de hacer la canción muy especial. Sí, ya lo tuvimos por aquí. Yolo Bonilla. Lo tuvimos por aquí en otra ocasión. Sí. Con a la, ¿cómo era? Aquel coro. A la pelota. Ah, la pelota. A la pelota. Bienvenido, la pelota. Yolo, y bienvenido, Miguelito. Miguelito de nuevo, así se repite igual. A ver, Yolo, dime cómo es la onda esta de brasileiro. Que está cantando en portugués. No, mira, esto es un experimento loco ahí que estoy haciendo con la música brasileña. Con las sonoridades de la música brasileña. La música cubana. Pero es con la música cubana. O sea, yo creo que ahí está donde está lo interesante. Increíblemente, nosotros tenemos unos puntos de conexión que son muy, muy fuertes desde el punto de vista cultural. Y es increíble que en Cuba se conoce mucho de la música brasileña, pero en Brasil no se conoce tanto la música cubana como mucha gente pudiera pensar, ¿no? Y entonces este proyecto, que no solamente está destinado a Brasil, la gente, lo que pasa es que es un referente tan cercano que la gente siempre
identifique claro. el portugués con el Brasil, pero son varios países de habla portuguesa. Y nada, es una manera de llevar la música, pero en una lengua donde tú puedes entender perfectamente qué es lo que está diciendo la canción, porque todas son grandes canciones de la música, supuesto, claro. Y entonces no se recibe de la misma manera, ¿no? Entonces un poco que el experimento va por ahí. ¿El disco cómo se llama? El disco se llama Yoliño Habaneiro. Yoliño Habaneiro. Ahí hay una acotación especial porque... a mí me interesa, la gente siempre cuando escucha el disco piensa que, muchas veces creen que es un brasileño y lo ven como una onda, pero a mí me gustaría mucho que la gente sienta que es un cubano cantando en portugués, y por eso el disco se llama así. En Brasil el lugar de donde tú vienes generalmente acompaña mucho a los músicos o el instrumento que tú tocas, en fin. Y en este caso se llama habanero, porque si tú eres habanero no puedes ser brasileño, no hay manera, ¿no? Claro. De que, entonces por eso es que el disco se llama así. Son tres volúmenes en realidad, es un recorrido por la música cubana. El último volumen sería ya con la gente de mi generación, o sea, termina ya en el tiempo en que estamos ahora, en la contemporaneidad. Y por supuesto el recorrido comienza a principios de lo que se conoce como la trova cubana, ¿no? Que no solamente es la trova, hay también un poco de otros tipos de canciones que no son propiamente trova, pero que igual se descargan en los bares y se vacila de la misma manera, ¿no? El proyecto tiene, yo pienso que va a ir cambiando también un poco la sonoridad en la medida que se vaya acercando a la actualidad la música, ¿no? Pero igual va por Yo le auguro buenos resultados, porque ya estuve oyendo, escuchándolo, y verdad que... Bueno, ojalá. Es un proyecto interesante, ¿verdad? Yo ojalá creo que sí. Ese tipo de trabajo no se ha hecho todavía. Y es muy lindo eso que... Yo creo que un poco puede estar lo novedoso ahí, pero lo que me llama a mí la atención un poco es que yo no pensé que fuera... a tener tanta repercusión en Cuba, ¿no? Y hay mucha gente que está muy interesada en tener la música, y sobre todo gente joven, que es la música que cantaron sus abuelitos, sus padres, ¿no? Lo iremos en la radio entonces. No, y sería una forma también de esa juventud. De rescatar eso, claro, claro. Que se lleguen a esa, y conozcan esa canción. Claro, claro. En la radio se están radiando ya algunos de los temas, en los que están adelantados, porque todavía estamos en masterización. Pero se están llamando a la gente, a las emisoras, y mucha de la gente que llama son muchachos muy jóvenes, ¿no? Bueno, vamos a seguir cantando yo lo que tú sabes que tú le das a la muela a la misma costura. Yoliño. Vamos a hacer esta canción que popularizó Bola de Nieve, que se llama Vete de mí. Tintes tudo da alegria da tua luz, e vês fantasmas na noite de traz luz, e ouvi o canto perfumado do azul. Vá-te de mim, não te detenhas a olhar os galhos mortos do roceiro ao que se murcham sem dar flor. Olha a paisagem do amor que há razão para sonhar e amar. Eu que já lutei contra tudo, tudo mal. Tenho as mãos despedaçadas de apertar, que nem posso te segurar. Vá-te de mim, serei na sua vida o melhor da névoa do ontem que anuar. Quando consigas me esquecer, como é perfeito o verso que já não podemos recordar. Que já lutei contra tudo, tudo mal. Tenho as mãos despedaçadas de apertar, que nem posso te segurar. Vá-te de mim, serei na sua vida o melhor da névoa do ontem que anuar. Quando consigas me esquecer, como é perfeito verso que já não podemos recordar.
Yo lo en este disco, por supuesto, no tiene nada que ver con tu trabajo ahora. Estamos en este proyecto ahora. Tiene que ver, pero no tiene, pero no que, tiene ver. Que ver. Ajá. Tiene que ver, pero no tiene músicos, que ver. Por, ¿quién hace los arreglos? Los músicos que han participado en el disco. Porque esto es muy especial, ¿eh? Habla un poquito de eso. Bueno, mira, eso es un trabajo, se vacila mucho porque es un trabajo repartido, ¿no? O sea, los arreglos, por ejemplo, Miguel hizo uno de los arreglos que a mí me satisface más, que es una canción de Silvio, que vamos a escuchar después. Portillito, el pianista, que hizo la mayor parte de los temas donde aparecen pianos. Por ejemplo, Ernesto Camilo Vega, que tocó todos los vientos de la grabación, hizo flautas, clarinetes, saxofones. Él se encargó de diseñar toda la parte que tuviera que ver con los vientos. Y bueno, yo hice una parte de los arreglos de los temas que son como que un poco más urbanos, ¿no? Que no tienen quizás esta cosa de lo que acabamos haciendo, que es un poco más... Bueno, Barbarito Torres, el laudista de Buenavista, que yo tuve el placer de que él compartiera conmigo en el disco, grabó en dos de las canciones. Reinier Mendoza, que asumió todo lo que fuera batería, instrumentos brasileros dentro del disco. Sé que se me van a quedar gente, pero bueno, son muchos. Armandito, Armando Osuna. Armando, sí, bueno. Mismitico. Y una cosa, bueno, tuve la dicha de contar con unos amigos que conozco hace bastante tiempo, Bogar Samba. Ah, muy bien, sí. Que Dana Milán hizo el arreglo de una canción de Carlos Varela, una palabra, una canción bastante conocida. Y es el único tema vocal solamente que hay en el disco. Y yo creo que fue uno de los retos, porque te da una, de pronto rompe con todo lo que viene, con lo que viene sucediendo dentro de la sonoridad del disco. Y Miguelito, ¿qué tú pintabas en ese potaje? Brasileiro. Ese potaje, bueno, él me tiró ahí en el potaje. ¿Y tú, revuelto en el potaje? Miguelito toca una pila de instrumentos. Miguel tuvo que hacer un trabajo fuerte, porque tuvo que hacer una guitarra flamenca, pero también tocó con trabajos también. Y sí, con trabajo acústico, y estuvo también metido en todo el potaje de la producción. Y eso es un tipo dichoso, compadre. Claro, imagínate, el que tiene amigos, tú sabes, tiene un central, y tú te lo mereces también. Gracias. Vamos a cantar otro. Vamos a hacer esto de Raúl Torres, Regrésamelo Todo. Alabado. Coração, quando tenha tempo, os dias que faltassem na sua luz são feroces e famintos. A virgem e as rezas, a espada e os anões, as praias e os ventos. Traga-os de volta logo que ainda estou nu e friorento. Traga tudo de volta, coração, quando sinta que existo o beijo que lhe dei com ilusão, meu suspiro mais terno, meu Peter Pan 50 e meu lobo solitário e meus contos de medo. Traga-os de volta logo, coração, que porque estou morrendo. Recorde a laranja, o Deus, o caracol e o poema de maço e a flecha de quartzo que coubei de um anjo e cravei em seu peito. A lua de rubiço, sou de porcelana, as mãos de madre pérola erótica maçã, na sua vagagem estavam coração,
por eles aqui espero. O meu riso nervoso, o meu pranto feliz, meus prosas e os versos, a carta apaixonada, meu chá de limão, meu medo aos espectros, meu crucifixo azul, meu boneco de lã, o meu faceste amor nas mais mornas manhãs. Você levou tudo, coração, por eles aqui espero. Sua pele, suas carícias de fada, seus lábios de jasmim, seus orgasmos mais densos. E se você acha bem, e não é muito pedir, vou te você com ele. Yo lo tuviste que estudiar. Ya ¿vos tú manejabas, fala portugués? Sí, ya tú manejabas el portugués, pero tuviste que afianzarlo más, A ver, mira, el proceso es fuerte porque primero hubo que hacer una traducción. O sea, yo lo hablo, pero ya el nivel de la interpretación es otra cosa, ¿no? O sea, eso es una carrera que se estudia. Entonces, simplemente yo tuve que hacer una selección primero de los temas, previendo precisamente que los temas fueran traducibles, porque la música cubana tiene varias etapas a la hora hablando en términos de composición. Uh-huh. Y entonces hay temas que no encajaban en la manera de decir del portugués. Por ejemplo, una canción que a mí me encanta, que se llama Convergencia, no la pude incluir porque era intraducible prácticamente. O sea, no es que fuera intraducible, pero la canción sufría demasiado. Claro. Y yo quería conservar la esencia, porque la idea no es hacer mi disco, sino que se conozca la música que se hace en Cuba. Entonces, las canciones tenían que estar lo más cercanas. Claro, tenían que estar lo más cercanas a como la concibieron los autores, ¿no? Hubo fragmentos que en la interpretación yo tuve que ponerme en la posición del autor e idear una manera, o sea, o recrear para el idioma cómo lo habría escrito esa persona en el momento que se escribió. Entonces, fue un trabajo, yo creo que muy interesante. Tremenda pinche. Sí, sí, fue un trabajo loquísimo. Y después, me lo revisaron, se lo di a unos especialistas. Fueron casi 6 meses tratando de traducir todo aquello. Estudiaste. Mucho trabajo. ¿Tienes una invitada entonces, verdad? Sí, tengo una invitadita por ahí que se llama Dana Milán. Que venga, Dana Milán, conocida, bienvenida. Yo quiero que suba. Muy conocida en este set. Bueno, en este programa también. Y esposa de Miguel. Esposa de mí. Bueno. Yo no me había casado en el programa pasado. A ver, ella fue la que hizo el arreglo del tema de Carlos. Y bueno, que ella te cuente, porque yo sí no tengo nada que ver con eso. Es una palabra. Una palabra. Difícil, porque yo lo me dice. Quiero algo que suene africano. Y la melodía de esa canción está demasiado. Tiene una conducción. Un más bien rusa. Sí. ¿Cómo tú metes algo ruso en algo africano? Bueno, a él le gustó. sin comentario. Sí, se la puse difícil, pero al final... No, pero quedó bonito. Ya, pues, vamos a hacerla, ¿no? Queda muy bien. No, esa no la vamos a hacer. No, esa no, hace falta el cuarteto aquí otra vez. Entonces, ¿vamos a hacer la de Silvio? Vamos a hacer la de Silvio, que la de Silvio... ¿Qué es? El viento eres tú. El viento eres tú. ¿Qué es el arreglo de mí? El arreglo de mí. La la la.
veces sin vaya floresta, un azogue feroz y pesco que fugáis a penumbra y a luz, y esas árboles frías, la floresta soy yo. Todas las copas se veneran, só para existir, para no morrer de feita, sin arden jardín, y ese vento que traz amor de você. Você é a chama que abraça a flor, e a violência do furacão. Señor. Si Viño Rodríguez está impresionadísimo, seguramente. Está genial eso, brother. Está genial. Sí, sí. Gracias por. Y el llevar de viento el estudio, una cosa. Gracias, gracias. Lo, o sea, yo creo en que. En portugués, llevado al flamenco, una canción de Silvio. Eso es una de las cosas que tiene el disco, precisamente. A ver, la idea no es reproducir las obras que estaban, sino. A ver, porque es donde entra mi parte, ¿no? Realmente. Ellos hicieron las canciones grandes y yo, como voy a hacer una interpretación, y yo corro a cargo de la producción del disco, la idea era apropiarme de las canciones, uh-huh, y, o sea, refrescarlas y hacerlas de una manera, o sea, el mismo plato, pero servido de manera diferente, ¿no? Casi todas las canciones tienen esa misma característica, que sufrieron cambios desde el punto de vista sonoro. Dime una cosa, ¿y los derechos de autor? Ese es el otro conflicto que es en el que estamos enfrascados ahora. Ya por suerte nos han dado buenas noticias. Porque los derechos editoriales de la mayoría de los autores no están en poder de ellos, ¿no? Ya. Están en poder de grandes empresas. Entonces, comunicarse con las empresas, que esas empresas... Bueno, no sé, ellos no le dicen empresa, le dicen compañía. Que esas compañías autoricen a que esa obra... sea primero, iba a decir trocada, que es como se dice en portugués, que sea traducida al portugués, y en segundo lugar que sea grabada, ¿no? Porque sí. Bueno, yo soy un artista relativamente joven, y ese tipo de discos generalmente ya lo hacen figuras consagradas y toda esa historia. Entonces, está siendo difícil realmente lograr todos los permisos, pero ya están casi todos, por suerte, ¿no? Yo lo bonilla muy duplicado por estar aquí con nosotros. Súper obligadísima yo. Ahora yo. Sí voy a tocar. Ahora gracias sí voy a Miguelito y a su compañera. Miguelito, Ana. Saluda a vocal Zambá por allá. Sí, voy a saludar. Y bueno, va a comer. Y a Yoliño, desde ahora. Sí, ¿no? Se me va a quedar. Ay, lo que te espera, brother. En la calle. Ya me está pasando un poco, pero bueno. Yoliño Bonilla. Que sea para bien. ¿Qué van a dar? Vamos a hacer una cosa, vamos a romper el... Oye, felicidades por este trabajo, ¿de verdad? Sí, gracias, gracias, bueno. Gracias. Interesantísimo. Vamos a romper vamos a hacer algo brasileño ahora. Esto es una canción de Sergio Méndez, que se llama, se la pueden cantar porque se la sabe de Cuba entera. Yo creo que el mundo entero se la sabe. ¿Vale? Es más que nada. Más que nada. Mais que nada, sai de minha frente, quero passar.
E que o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu não deu, não, 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 mais que nada, sai de minha frente que quero passar. E que o samba está animado, o que eu quero é samba. É que o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de vidro, tudo tá pepau. Mais que nada, sai de minha frente que quero passar. Este samba tá legal, a você vai adorar o teu tom. Oba, 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 oba.